gracias por venir. Hoy volvemos a las calles después de 2 años de pandemia que no nos han permitido tomar las calles como lo vamos a hacer hoy. Es verdad que no hemos dejado de reivindicar y de visibilizar este día, pero hemos tenido que cambiar la forma estos 2 años. Volvemos a las calles, hoy volvemos a reivindicar y visibilizar los derechos de la lucha de las mujeres por nuestros derechos, por nuestra participación, por nuestro reconocimiento en nuestra sociedad y también como el reconocimiento integral de las personas que somos. El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Bueno, cada día muchas personas, sobre todo mujeres, luchamos para revertir pues esa lógica del patriarcado, que lo que hace es crear desigualdades no solamente aquí, sino en el mundo. Y desde luego las instituciones hoy seguimos reiterando nuestro compromiso por la lucha por la igualdad, pero sobre todo tenemos que conseguir y tenemos que ir de la mano con los colectivos feministas, que al final son los colectivos que están todos los días luchando y reivindicando el derecho y la lucha de las mujeres. España está a la vanguardia de la igualdad real entre mujeres y hombres y a pesar de ello, el camino se mueve entre los avances y las promesas. Desde marzo de 2020, las mujeres han sufrido pérdidas desmesuradas de empleo e ingresos, debido también a su sobrerrepresentación en los sectores más afectados. Resulta necesario intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. Ese que las encierra entre 4 paredes con solo colocarles un anillo. Me educaron sumisa y volvieron a decirme mujer. No es que quiera dejar de serlo, lo que quiero es sentirme libre e igual, dejar que me miren y que sepan que obedezco para mi condición de mujer antes que a nada. Una descubre que las manos las tiene vacías y entonces un día una no quiere ser más una mujer, porque serlo no es siempre tan bueno ni tan dulce, porque serlo es a veces amargo y duro. La princesa en apuros corre el prestigio, ya no tiene más fieras que su castillo. Ahora que la princesa se hizo guerrera, hay sapos encantados que un beso esperan. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. Cuando mi madre abre la boca para tener una conversación durante la cena, mi padre mete la palabra silencio entre sus labios y le dice que no hable nunca con la boca llena. Que no salgamos enseñando mucho, que si un niño te pega o te insulta es porque le gustas, que la violencia solo es física o que la culpa de una violación es de la chica que bebe y no del chico que se aprovecha de ella. Miradnos, somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa las olas más minúsculas. Mi espíritu revolucionario rebelde no puede pertenecer a ningún partido. Pertenece a un entero, a la entera humanidad presente y futura. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en las iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. Que no te escondas, que no hagas como tu madre y no te escondas, que aprendas de ellas, de Virginia, de Alfonsina, de Anais, y sepas dar un golpe de verso cuando la vida se ponga bruta. Estoy cavando una zanja para que no se propague el fuego. Eres la primera, totalmente distinta. Como herencia común, te he dejado dentro de los ojos un pequeño candil encendido. El resto de ti es nuevo, como un piso piloto. Mujeres de la pequeña y mediana burguesía, que soñáis, como todas las mujeres, para los suyos y fundamentalmente para vuestros hijos, una vida de tranquilidad y de bienestar. Bueno, pues damos por terminado el acto. Antes de acabar, también quería agradecer a la Asociación Poiesis, que también es un referente en poesía en nuestro territorio y que siempre que se les llama, siempre están aquí. Muchas gracias, Pepa y el resto de asociaciones.